tiempo que no compartíamos un miércoles por la noche y me hace muy muy feliz poder conectarme con distintas ciudades, distintos países desde este lugar, desde esta casa de vida. Mi único anhelo, mi único deseo esta noche es que en esta cita de amor la presencia de Jesús pueda abrazarte. La pandemia comenzamos a conectarnos todos los miércoles desde la madrugada. Hay gente que se conectaba con nosotros en Instagram, en live y interminables. Hemos recibido cientos de testimonios en nuestro inbox de todo lo que Dios hacía en medio de la pandemia en tiempos muy difíciles. Es que el Señor pueda abrazarte allí donde estás. Christopher, si puedes subirme más volumen a mi voz. Thank you.
vamos. Nuestro único deseo eres tú, Jesús. Esta canción es preciosa, dice: porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas siendo tú con el mío, y mi corazón
tiempos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío. Y se siente tan angustiada
tan estresada, es tan fuerte lo que está viviendo que no puede conciliar el sueño. Desde la pandemia que venimos haciendo lives y Dios ponía en mi corazón que la adoración tiene el poder para aliviar. Yo no sé qué estás enfrentando esta tarde, noche, ¿no? Yo no sé qué estás enfrentando a esta altura del partido, pero sí sé una cosa en mi corazón, que Dios está en control de todo, que Él está contigo. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Hay una canción muy linda que Dios puso en mi corazón hace poquito, hicimos el video y dice: tu presencia me sana, tu presencia me calma, en ti puedo dormir seguro en el día del temor. Elijo confiar, Señor, tu presencia me sana, presencia me calma, en ti puedo dormir seguro en el día del temor. Elijo confiar, Señor, tu presencia me sana. Conmigo en el día del temor, elijo confiar, Señor, en el día del temor, elijo confiar, Señor, en el día del temor, elijo confiar, Señor, en el día del del temor, cuando todo escapa de control, cuando solo escucho silencio, cuando no te puedo ver, cuando todo se hace oscuro y la duda invade mi corazón, cuando la noche se hace difícil, Señor, te necesito. Yo le pido al Espíritu Santo en este preciso instante que su presencia pueda traspasar tu pantalla celular, que su presencia pueda traspasar tu Smart TV, donde quiera que me estés mirando, allí en tu habitación, en tu living. Yo le pido al Señor que esa presencia pueda abrazarte,
que algo sobrenatural ocurra esta noche, que su presencia pueda ser como un bálsamo, como un analgésico del cielo, que te levanta, que cambie las atmósferas de tu casa, que cambie los climas. Esto conmigo dice: toda mi casa se llena de paz, suceden milagros, la angustia se va. Toda mi casa se llena de paz, proclama parte del Espíritu Santo decirte esto. Dios está interviniendo ahí donde estás. El Señor no permitirá que tu matrimonio se destruya. El Señor no permitirá que tu casa termine en dolor. El Señor no permitirá. Algo Dios hará. Puedo sentir una palabra de Dios en mi corazón. Restauración, restauración. Yo restauraré tu familia. Yo restauraré tu familia. Yo pondré orden en tu casa. Hay algo que comienza a suceder esta noche. Dios, su mano poderosa comienza a intervenir. No sé qué has estado viviendo en casa. No sé qué has estado viviendo en tu matrimonio. No sé qué has estado viviendo con tu pareja. No sé qué has estado viviendo con tus hijos. Yo no sé lo que has estado viviendo en tu familia. Pero Dios esta noche comienza a intervenir. Algo poderoso va a acontecer.
Vamos, abre tus labios allí donde estás y dile al Señor: proclamo victoria. En el día del temor elijo confiar en el Señor. En el día del temor elijo confiar en el Señor. En ti me siento seguro. 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 Su voluntad perfecta es. Esperaré en él. Dios tiene lo mejor. Cántalo conmigo desde tu casa. Dios tiene el control. Su voluntad perfecta es. Su voluntad perfecta es. Oh, esperaré en él. Dios tiene lo mejor. Oh, Dios tiene el control. Aunque el cielo sea gris, mis ojos te ven a ti. Descansaré. Podemos descansar esta noche en los brazos de Dios. Aunque el cielo sea gris, mis ojos te ven a ti. Con fe creeré que todo me ayuda. Que en control, el control de todo lo tienes tú, Jesús. Todo me ayuda bien, Señor, Señor. Bien, vamos a saludar a algunas personas que nos están mirando hoy. ¿Qué tal si me cuentas ahí en el chat desde qué ciudad del mundo me estás viendo esta noche? ¿Desde qué ciudad del mundo me ves? Yo aquí estoy viendo los comentarios. Mira, desde Buenos Aires, Argentina, me saluda Franco, Dios te bendiga. Miguel me saluda desde Michoacán, México. Dios te bendiga, Miguel. Miguel. De Cerro Navia, la Fran nos saluda. Mientras estoy saludando, no es necesario tanta reverb que siento que estoy en catedral, ¿no? Desde Los Ángeles, desde Guatemala, la Kate. Mira, Miguel Carrillo nos saluda. Franquito, desde la Perla del Sur, Valdivia. La Renata nos saluda desde Chiloé, Castro. La Dani nos saluda desde Jujuy.
Saludos a todos. Juan Paredes nos saluda desde Guatemala también. ¿De qué parte de Guatemala nos ves, Juan? Saludos a todos. Mira, el Alex nos está viendo, el niño Ale. Desde Puerto Montt, el Sebastián, un abracito. La Nico nos saluda desde Aliento de Vida. La Joana nos saluda, dice: Dios te bendiga, Pastor Franco, maravilloso volver a estas noches de adoración que nos bendijo en los tiempos de tanto dolor. Mira qué bendición. Hay gente de Bolivia también, Cochabamba, Rocío, Dios te bendiga. La Florida presente, mira. Desde Chiguayante, la Pau, Dios te bendiga, Pau. Desde Coronel, la Francesca. Desde Neuquén, la Vivi. Mira, desde Chicago, la Katy Álvarez, Dios te bendiga mucho. Un abrazo, Ale, de Bestor, nos está acompañando también. Un abracito, amigo. Saludos desde Panguipulli, el Esteban Ignacio, Huechuraba, Francisca. Mira, qué hermoso. El hermano Julio nos saluda desde la República de la Florida. Estar juntos. Se perdió esta cosa, se conectaron muchos ahora. Qué buena onda. Ayúdenos, nos quedan unos minutos más, ¿sí? No vamos a durar hasta tan tarde esta noche, pero nos quedan unos minutos más para que poder compartir la transmisión. Ayúdanos a compartir la transmisión para que muchas personas puedan escuchar un mensaje de Dios. Te voy a contar un poco. La gente me escucha bien, ¿no? Todos aseguraron que escuchan bien. Al principio nos costó, pero ya lo logramos. Tengo un tremendo equipo acá conmigo. Está Cristofito en los controles. Está el Ítalo y la Nico en el switch. Y está con nosotros también Miguel Ángel en la iluminación. Ya pronto lo veremos en la casa. Tenemos un equipo hermoso que hace posible estas noches de adoración. Me acuerdo que las primeras noches de adoración que hicimos las hicimos con un celular. Y así es como yo llegué a RG. Llegué a RG pidiendo un dispositivo que era parecido al iRig para que mi guitarra pudiera sonar de mejor forma, pero con un celular. Pero claro, cuando llegué ahí, mi fe creció. Y mira ahora todo lo que Dios nos ha permitido para estas noches de adoración. O sea, el Señor se fue el chancho. Pero las primeras noches de adoración eran sin reverb, sin piano, sin pad, sin nada de esto. Fue en medio de la pandemia. Y hacíamos estas noches en Instagram. Nos conectábamos con la gente tipo 4 de la mañana. Y la gente se conectaba, 600 personas habían de repente. Hoy día hay poquitas porque yo creo que la gente ya volvió a su día normal. Tenemos 280 conectados con nosotros. Pero antes teníamos muchos en Instagram. Y luego ya ordenamos la cosa y fueron todos los miércoles. Pero ya no podemos hacer esto todos los miércoles. Entonces, yo creo que la gente entienda esto. No puedo ya hacer esto todos los miércoles porque tenemos radio. Yo mañana me levanto muy temprano en la mañana. Y todos los días tenemos radio, Doctor Corazón. Yo no sé si han visto el programa Doctor Corazón, pero tenemos Doctor Corazón. Tenemos 3 cultos los domingos, a las 8, a las 10:30 y a las 1. O sea, explotó esto, se desbordó. Aliento de Vida enloqueció. Entonces, es tanta la demanda que ya no puedo estar todos los miércoles. Y dije: Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero hacer los miércoles de adoración. Entonces van a ser una vez al mes. Van a ser una vez al mes. Repite conmigo: una vez al mes. Pero no se me entristezca, ¿eh? ¿Cierto? No quiero haters esta noche. Va a ser una vez al mes. O sea, tenemos 12 veladas. 12 veladas. Porque no puedo hacerlo de otra forma, ya que este mes vamos a salir a un país. Y cada mes de este año tenemos un país distinto en la agenda. Son 12 países los que vamos a visitar este año, sin contar las regiones y las provincias de Chile que constantemente estamos visitando. Tenemos una agenda extensa todo este año 2000,
2022 y estamos agendando para el 2023. Entonces, esta es la noche de marzo y vamos a tener una noche en abril, vamos a tener una noche en mayo, vamos a tener una noche en junio, una noche en julio. Entonces, vamos a tener una noche cada mes, ¿sí? Una noche cada mes. Entonces, yo quiero que usted esté atento a mis redes sociales para ver cuál miércoles del mes te tienes que conectar con nosotros, pero no puedo hacerlo de otra forma, ya que estamos en plena gira, estamos pastoreando, estamos grabando, y ya entonces ya no podría dar, me va a dar un patatum. Entonces, ahí está la explicación. Amén. Conéctese con nosotros una vez al mes. Vamos a disfrutar esta noche porque nos vamos a ver, no el otro miércoles, nos vamos a ver el otro mes, ¿sí? Entonces, bien. Lo bacán de estas noches de adoración que son distintas a otras noches de adoración porque son interactivas, vamos compartiendo. Así que la gente aquí está pidiendo canciones. A ver, me gusta esta que pidieron, dice. A ver, creo que es más alta. Dice: hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de seguirte otra vez mientras tenga yo vida. Llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Mora en mi vida.
yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Estamos a punto de comenzar abril. Te pedimos, Dios, que este mes que sigue, mes de abril, sea un mes de milagros donde tú puedas, Señor, intervenir. ¿Qué tal si hablas con Dios en esta noche? Olvidas por un momento que estás en una transmisión de YouTube Live y le dices al Señor, aprovechas este instante de adoración para decir: Señor, yo quiero conectarme contigo este mes de abril. Quiero que algo pase, que algo acontezca, que algo pase, Señor, que algo suceda, Dios, que tu mano poderosa pueda intervenir en mi familia, que tu mano poderosa pueda intervenir en mi matrimonio, que tu mano poderosa pueda intervenir en mi casa. Necesito tu presencia, Dios. Vamos, dile a Jesús, Jesús, necesito tu presencia. No me conecté a esta noche por accidente, no me conecté a este live por accidente. Algo de Dios se tiene que soltar en este instante. Tu presencia poderosa tiene el poder para traspasar las ondas celulares. Yo te pido, Jesús, tu presencia, tu presencia operando, interviniendo. Que esta sea una noche de sanidad, Jesús, y que los climas en la casa cambien. Que los climas en la casa cambien. Que los climas en la casa cambien. Siento que la familia ha sido muy atacada en este tiempo. Y si ese es tu caso, yo le pido a Dios que intervenga con su mano ahí en tu casa. Y que mañana sea un día mejor, sea un día diferente. Que Dios meta su mano en los temperamentos, en el alma, en los sentimientos. Que nos ayude a reaccionar mejor ante la adversidad, ante una discusión. Que Dios meta su mano y todo vuelva a la normalidad. Que todo vuelva a la normalidad. Yo le pido a Dios
calme las aguas. Yo creo en ese Dios que calma tormentas, que muda tempestades. Me viene a mi corazón esta historia cuando había una fuerte tempestad, dice la Biblia, y los discípulos tenían temor. Pensaron aquella noche que iban a morir. Entonces Jesús despertó. Jesús despertó y se fue a la punta del barco y ordenó a los mares y a los vientos que se calmaran. Entonces los discípulos, asombrados, dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos y los fuertes mares le obedecen? Quiero despedirme esta noche con esta palabra. El mismo Dios que calmó los vientos, el mismo Dios que calmó los mares tempestuosos, ese mismo Jesús se para en medio de tu barca esta noche para calmar toda tempestad, para calmar toda tormenta, sea cual sea la tormenta y la tempestad que estés enfrentando esta noche. Dios se hace presente, sea cual sea la tempestad, sea cual sea la tormenta que estás enfrentando. El Señor calma las aguas, el Señor calma las aguas, el Señor calma los vientos, en el nombre de Jesús. El Señor calma las aguas, el Señor calma los vientos. Tu casa vuelve al orden, tu matrimonio vuelve al orden. El Señor calma las aguas, calma los vientos. Algo poderoso comienza a suceder. Quizás tú, al igual que los discípulos, pensaste que con la situación que estás viviendo era para morirse, que ya no había vuelta atrás, que todo se había destruido. Pero el Señor se levanta esta noche en medio de la barca para calmar los mares y para calmar los fuertes vientos. Y así nos despedimos esta noche, creyendo en el nombre de Jesús, que este mes de abril será mejor. Este mes de abril el Señor nos va a sorprender. Así nos despedimos esta noche, en esta noche de miércoles mensual. Declaramos en el nombre de Jesús que los fuertes vientos y los fuertes mares son calmados por la fuerte presencia de Jesús, en el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos acompañas y porque tienes el poder para calmarlo todo. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos. En el día del temor, elijo confiar, Señor. 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 En el día del temor, dígalo conmigo, elijo confiar, Señor. El poder para transformar los diagnósticos médicos. Tú tienes el poder para sanar los cánceres. Tú tienes el poder para quitar los quistes. Tú tienes el poder para recomponer huesos. Tú tienes el poder, Señor, para enmudecer las tormentas, para cambiar los climas, para transformar los aires. Tú tienes el poder, Señor, para hacer milagros. Tú tienes el poder, Señor, para hacer llover maná del cielo. Tú tienes el poder, Señor, para abrir mares. Tú tienes el poder para derribar murallas. Tú tienes
tienes el poder, Señor, tú tienes el poder. Clamamos a ese Dios de poder. Clamamos a ese Dios de poder. Una vez más. Tu presencia me sana. Cántalo conmigo. Tu presencia me calma. En ti puedo dormir seguro. Si necesitabas dormir esta noche, tranquilo. En el día del temor elijo confiar, Señor. Se va el insomnio. Tu presencia me sana. Recibe el abrazo de Jesús. Tu presencia me calma. En ti puedo dormir seguro. En el día del temor elijo confiar en ti, Señor. Acompañarnos esta noche. Te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde Aliento de Vida, desde el auditorio Aliento de Vida. Que el Señor te bendiga. Gracias a los países que se conectaron con nosotros esta noche. Nos vemos en abril, nuestra siguiente noche de adoración. Cada mes vamos a compartir un miércoles desde las 22 horas en adelante. Vamos a adorar juntos y a conectarnos a través de nuestras plataformas digitales. No te desconectes de nuestro canal, suscríbete y suscríbete también al canal de la iglesia Aliento de Vida. Tenemos reuniones todos los domingos a las 8 de la mañana, a las 10:30 y a las 1 de la tarde. Reuniones poderosas, palabra del cielo, adoración, quebranto y milagros. Te dejamos cordialmente invitado a nuestras transmisiones y a nuestras reuniones presenciales. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos este mes de abril. Dios te bendiga.